Bueno, buenas tardes. En el video de hoy les quiero explicar cómo se cambia la correa de repartición o la correa de tiempo de un Renault Logan 1.6 8 válvulas. Acá podemos ver, ya tengo el repuesto nuevo, el que va a ser instalado. Entonces les quiero explicar el paso a paso de desmontar la correa y volverla a montar. Entonces, la parte donde tenemos que llegar es acá debajo de esta carcasa. Acá se encuentra situada la correa de distribución o correa de repartición. Entonces, como primer paso, pues lo que tenemos que hacer es bloquear el carro, las ruedas traseras, primero que todo, elevar el carro del lado derecho o del lado de la rueda de pasajero, pues para que se ubiquen mejor. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Listo, una vez elevado el vehículo, entonces vamos a proceder a mover, a remover la rueda delantera. Entonces ya tenemos todo listo acá, vamos a remover la rueda. Listo, una vez removemos la rueda, entonces el paso siguiente que tenemos que hacer será remover este protector plástico de acá y el guardabarro completamente. ¿Esto para qué? Para poder acceder a unos tornillos que están en la parte trasera de este protector. Entonces vamos a hacer eso. Listo, ya hemos removido. Me disculpa, no era remover los dos, sino únicamente este protector de la parte de acá. Acá ya podemos acceder a la tuerca del cigüeñal y podemos también a la vez acceder acá a la tuerca del tensor de la correa de accesorios. Entonces, seguidamente lo que tenemos que hacer va a ser retirar esta correa de accesorios. Lo vamos a hacer con una llave. Vamos a hacer una fuerza hacia acá para poder pivotear el tensor de la correa y vamos a extraer por completo la correa. De esta manera vamos a hacer pivotear el eje tensor. Entonces vamos a introducir la llave ahí. Y vamos a hacer fuerza en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, como se pueden dar cuenta, ahí la correa se suelta. Mire, ahí la tensionamos. Ahí se suelta, entonces la retiramos fácilmente. Bueno, una vez extraída la correa de accesorios, entonces el paso siguiente va a ser soltar esta polea. Esta es la polea del cigüeñal. Entonces lo vamos a hacer. Primero tenemos que bloquear el volante, entonces eso lo vamos a hacer mediante esta parte de acá. No sé si se alcance a ver. En esta parte de acá tenemos el acceso al volante. No, de acá no se alcanza a ver. Ahí tenemos el acceso al volante, que es un piñón dentado grande. Entonces lo que vamos a hacer es introducir un destornillador o algo para poder bloquear el volante, para que nosotros podamos hacer fuerza en la tuerca o en el tornillo que se encuentra ubicado acá. Entonces voy a bloquear el volante y voy a quitar esa polea. Listo, como se pueden dar cuenta, acá en esta parte de abajo, allá al fondo se ve el orificio donde bloqueamos el volante. Entonces ya suelta el tornillo, ya lo tenemos suelto el tornillo. Entonces lo que vamos a hacer es extraer la polea del volante. Entonces acá ya está suelto el tornillo, la polea del cigüeñal, perdón. Entonces soltamos el tornillo completamente y retiramos la polea. Entonces el paso siguiente acá, en este caso, sería quitar el soporte. Esto está un poquito pegado, ya ahorita lo sacamos. Entonces el paso siguiente sería retirar el soporte superior, que sería este soporte de acá. Necesitamos retirar este soporte para poder acceder a esta carcasa. Entonces, para poder retirar este soporte, lo primero que tenemos que hacer es gatear o levantar, elevar de la parte inferior del motor, levantar para que nos quede completamente libre el soporte. Entonces vamos a levantar el motor, a liberar el soporte y a desatornillar de estos tres tornillos de acá
y a la vez estos de acá que hacen parte del mismo soporte. Listo, una vez hecho esto, ya soltamos los tornillos de acá, entonces vamos a proceder a retirar el soporte. Entonces ya tenemos el soporte desmontado, lo vamos a colocar por acá. Ya tenemos la polea del cigüeñal, ya la retiramos. Entonces acá lo que nos vemos en la parte inferior de abajo va a ser la polea dentada del cigüeñal, la que nos maneja el tiempo. Acá podemos ver la correa, ya podemos ver la correa, se encuentra debajo de la polea del cigüeñal. Entonces ahí esta es la que tenemos que cambiar, ¿sí? Entonces ya tenemos toda esta parte libre. Acá, como se pueden dar cuenta, ya todo esto está libre. Entonces lo que vamos a hacer es soltar estos tornillos para quitar esta tapa de acá, igual los tornillos de la parte de abajo. En la parte de abajo tenemos otra tapa muy similar, entonces vamos a soltar estos tornillos para quitar esas dos tapas y que nos quede completamente libre la correa. En este caso yo levanté el motor, como se pueden dar cuenta, de una manera muy, digamos, muy creativa. En este caso pues coloqué este soporte acá en esta parte para hacerle fuerza en la parte del tapón del aceite del cárter. Entonces lo único que hice fue bajar un poquito el gato para que este me empuje el motor hacia arriba y me quedara libre para yo poder quitar los soportes. Entonces, como les dije, vamos a proceder a quitar las tapas que nos protegen la correa, esta tapa de acá y la tapa de abajo, y ya nos vemos. Listo. Una vez retiramos ya las dos protecciones, la de acá y la de acá, pues la parte importante va a ser ubicar nuestro, digamos que el punto muerto superior o punto muerto de nuestro motor, que sería enfrentando esta flecha que nos indica acá en el piñón del árbol de levas. Entonces la vamos a enfrentar justo un diente adelante del eje vertical de nuestro motor. En este caso pues sería acá donde está esta marca de acá, ¿sí? Entonces vamos a enfrentar ahí esta marca, y en la parte inferior, en el piñón del cigüeñal, pues nos vamos a dar cuenta que la marca que tiene el piñón nos tiene que quedar justo hacia la parte de abajo. Y ahí en esa parte pues vamos a marcar en el cárter, por lo menos acá ya tengo marcado, vamos a tener esa marca ahí, pues porque esa va a ser nuestra referencia para la instalación de nuestra nueva correa. Entonces el paso siguiente que vamos a ejecutar va a ser soltar el tensor. Soltamos este tensor, este es el rodillo tensor, este de acá. Entonces vamos a soltar esta tuerca y vamos a extraer nuestra correa sin ir a mover los dos piñones, ni el del cigüeñal ni el del árbol de levas. Listo, entonces vamos a proceder a soltar esta tuerca de acá y a retirar el tensor y a retirar la correa. Listo, como se pueden dar cuenta, entonces ya retiré la tuerca de nuestro rodillo tensor. Entonces vamos a retirar nuestro rodillo tensor. Este es el rodillo tensor viejo, el que vamos a instalar nuevo. Este ya lo vamos a desechar porque ya cumplió su ciclo de vida. Y también vamos a retirar nuestra correa, como les dije, teniendo la precaución de no ir a mover los piñones de su ubicación. Entonces ya una vez retiramos la correa, vamos a sacar con cuidado en la parte de abajo. Listo, ya la retiramos. Entonces ahí ya estaríamos listos para montar nuestra nueva correa. Esta pues aparentemente se ve muy buena, no se ve desgastada, todavía tiene flexibilidad, pero ya cumplió los 50.000 kilómetros de vida útil, ¿sí? Entonces ya pues la vamos a cambiar. Entonces vamos a pasar a nuestra correa nueva. Vamos a utilizar nuestro repuesto. Acá tenemos el rodillo tensor nuevo, este que está acá, no sé si se enfoca bien, vamos a tratar de enfocarlo. Bueno, no se nos enfocó. Este es el rodillo nuevo. Si es original de Renault, tiene que ser marca, la balinera tiene que ser marca Coyo, ¿sí? Pues recomendable instalar los repuestos originales para que nos garanticen pues los 50.000 kilómetros
de recorrido. Entonces esta es la correa. Nos vamos a encontrar con dos marcas. Esta marca de acá y aproximadamente a la mitad de la correa, aproximadamente no es la mitad de la correa, nos encontramos con esta otra marca de acá. Y estas flechas que nos indican, digamos que el giro o la ubicación en que tiene que ir montada la correa. Esta ubicación que le estoy dando a la correa, pues es la correcta. La flechita que nos indica hacia adelante tiene que ir hacia la parte del radiador, o sea, esta parte de acá. Y esta marca que tiene acá, pues simplemente la vamos a ubicar en nuestra marca que tiene el piñón acá. En la marca que les había indicado antes, esta marca de acá, esta, ahí nos tiene que coincidir la marca que está en la correa, e igual en la parte de abajo, como tenemos dos marcas en la correa, entonces la otra marca nos tiene que coincidir justo acá en este punto de referencia que tiene el piñón. Entonces vamos a proceder a instalarla y ya volvemos. Bueno, ahí ya tenemos la correa preinstalada. Entonces ya, como se pueden dar cuenta, la marca que tiene la correa nos está coincidiendo con esta parte de acá, con el punto de referencia del piñón. Las flechitas que trae la correa están apuntando hacia la parte de adelante, hacia la bomba del agua, hacia el radiador. Y en la parte de abajo, pues la otra marca que tiene la correa también nos está coincidiendo con el punto de referencia, con el punto de referencia que trae el piñón. Entonces ahí lo podemos ver. Eso es todo. Entonces ahora vamos a proceder a tensionar la correa. Lo vamos a hacer con esta herramienta. Esta herramienta la vamos a introducir en los orificios que tiene el piñón. Él tiene unos orificios, entonces la vamos a introducir, lo giramos y miramos que hay una tensión considerable, y ahí vamos a fijar nuestra tuerca de acá. Bueno, ya instalamos nuestra correa, ya ajustamos el tensor, ya quedó con una tensión considerable, no tiene que quedar muy templada pero tampoco muy suelta, ¿sí? Entonces ya podemos proceder en el orden inverso al desarme. Entonces vamos a colocar la parte protectora de acá, luego la parte protectora de abajo, y volvemos a hacer todo el procedimiento de manera inversa. Entonces vamos a proceder a armar nuevamente todo y ya nos vemos. Bueno, listo, acá ya podemos ver que ya armamos, ya ensamblamos nuevamente todo. Entonces ya pusimos en marcha nuestro motor y funciona perfectamente. Listo, entonces espero que haya sido bien claro. Cualquier duda, no duden en preguntar. Entonces quedo atento a sus comentarios, espero les haya gustado. Si les gustó, dale like y suscríbete. Hasta luego.